Continuamos con De Fábulas, la última sección ya del escenario de los martes. Además, una sección en la que a veces, de vez en cuando, solemos consultar un blog especializado en leyendas de Huesca. Lo lleva nuestro amigo Alfredo y, bueno, pues está teniendo un éxito muy grande porque se documenta y porque allí puedes leer varias leyendas. Nosotros también echamos mano de su blog para elegir a veces en De Fábulas la temática de la semana, y hoy también lo hemos hecho. Hacía días que queríamos tocar esta leyenda porque está muy cerca, está aquí al lado en Barbastro, la leyenda de la esclava liberada. Así pues, va a ser nuestra historia, nuestro cuento, nuestro mito, nuestra leyenda de hoy aquí en De Fábulas. Y dice así: las armas finalizaron su luctuoso quehacer y pareció recobrarse la calma tras la conquista cruenta de la ciudad por las tropas cristianas que capitaneaba el conde Almengol. Barbastro se convirtió en un auténtico centro de lujo, de placeres sin límite y de vida disipada. Los vencedores caballeros cristianos se habían adueñado de las casas, las ropas, los enseres y los tesoros de sus antiguos moradores musulmanes, y servidos por hermosas esclavas moras, se entregaban al ocio y al disfrute sin fin. Cuenta la leyenda que, en una de estas casas, había vivido y vivía todavía una doncella, ahora hecha esclava por un guerrero cristiano, famosa en toda la comarca por su forma tan hermosa como triste de cantar, delatando sus ojos la amargura de una pena infinita. Un día llegó a la casa del cristiano un mercader judío reclamando a la muchacha en nombre de un joven moro que estaba dispuesto a entregar por el rescate de ella hasta 400 caballos cargados con hatos repletos de perfumes, joyas y sedas. El noble cristiano despreció todas aquellas riquezas que le eran ofrecidas y aún mostró amontonadas en un patio las suyas propias al emisario judío, dándole a entender que no era dinero lo que necesitaba. Pero ante la auténtica fortuna que se le ofrecía, valoró, como no lo había hecho hasta entonces, a la joven mora, que esperaba ansiosa la decisión. El señor cristiano no pudo resistir la mirada cargada de tristeza de la joven y se apiadó de ella, tanto que la dejó libre sin querer percibir nada a cambio. La muchacha mora fue conducida y custodiada hasta la cercana fraga por guardianes guerreros del señor cristiano y, a orillas del Cinca, que entonces corría bravío, fue entregada a su amante moro. Y cuenta el poeta que a su regreso uno de aquellos guerreros lloraba.